Eh, voy a hablar en español, voy a beneficiarme de, de las capacidades que, que disponemos aquí y de poder olvidar el idioma como barrera, aunque preparé mis notas en inglés, de manera que eh, igual, igual ahí está. Eh, quiero empezar dando las gracias a los organizadores de este magnífico evento. Eh, casi 100 personas. La mayor parte de ellas voluntarias eh, han trabajado para que ustedes hayan estado lo más cómodos posible durante ustedes y los participantes del simposio eh, durante esta semana. Creo que eh, hemos hecho todo lo que hemos podido. Me faltó un mapa. Eh, bien, lo primero que quería eh, mencionar. Es eh, la región mediterránea, una región eh, que se ha utilizado intensamente por el ser humano durante los últimos 5.000 años, por decir una cifra. También un, un hotspot de biodiversidad eh, a nivel mundial, eh, en la que nosotros, por ejemplo, tra biodiversidad... Tanto diversidad, tanto biológica como humana. Eh, nosotros trabajamos en ocho idiomas, normalmente en la red mediterránea de Bosques Modelo, que actualmente eh, incluye 17 iniciativas en nueve países, tres de ellas eh, oficialmente nominadas. Eh, Bosques modelo o bosques modelo candidatos en este momento. Bien, eh, ven ustedes las tres áreas eh, en las que venimos trabajando. Esto eh, bueno, se puso por escrito en eh, 2008 y eh, se ratificó en 2009. Eh, hacemos este trabajo eh, mediante eh, seis funciones básicas seis eh, líneas de actividad básicas eh, la primera de ellas eh, apoyando no solo desde el secretariado sino también con, con todos los recursos de que dispone la red es decir eh, los otros participantes apoyando desde el de, apoyando eh, las iniciativas bosque pues, modelo que se van produciendo en la región con, con, colaborando con los agentes locales eh, pues proporcionándoles todo lo que Podemos. Eh, eh, produciendo y, y, y diseminando información eh, bueno, de varias maneras y de forma general preocupándonos eh, intensamente de la comunicación, de que, de que como se ha dicho en el simposio aquí eh, seamos capaces, que no, que no es fácil de ninguna manera de explicarle al, al público general, a la gente en las ciudades, eh, qué es lo que estamos haciendo y por qué es importante lo que hacemos. Eh, tratamos de sistemáticamente proporcionar a, a los miembros oportunidades para eh, intercambiar conocimiento entre ellos y con otros. Eh, Promovemos la, 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 la creación eh, de proyectos de cooperación sistemáticamente, como la principal herramienta de trabajo que nos da hoy día el, el, el entorno en el que nos movemos. Sistematizamos, tratamos de sistematizar lo más profundamente posible eh, todos los progresos que se van produciendo en, en todo sentido eh, en los bosques modelo y en el conjunto de la red. Eh, como forma de, de tener elementos para el punto anterior, para ser capaces de, de convencer, de mostrar resultados y apoyamos también sistemáticamente eh, la innovación y la experimentación eh, en búsqueda de, de soluciones nuevas a problemas antiguos. Eh, bueno, ahí lo tienen. Eh, entonces, es, yo estoy muy contento de poder enseñar esto porque esto es un, un primer resultado, un inicio de un trabajo eh, que está haciendo una persona voluntaria, Manuel Bazano, que está basado con nosotros, eh, un estudiante de doctorado de la Universidad de Florencia, que está empezando este trabajo. Esto ya tiene unas capacidades eh, GIS que esperamos desarrollar en... en, en con, con todos los socios de la red y, y, en el, y que es uno de los temas que nos va a interesar trabajar en, en adelante. Eh, eso, un, un primer resultado ya está ahí. Bien, eh, siguiendo la, la, las líneas que se nos eh, facilitaron, pues eh, mencionamos... Eh, como ejemplos de, eh, de, de contribuciones hechas desde los bosques modelo en la región a las políticas nacionales, eh, el caso de Cerdeña, aquí presente, no me dejará mentir, donde eh, eh, una provincia de, de la isla eh, es, eh, se plantea como iniciativa bosque modelo y se plantea así como. Eh, como un piloto, como una avanzadilla de un plan forestal que es de nivel regional, eh, pero al que se incorpora este, este elemento piloto, demostrativo, innovador, eh, que sería el bosque modelo. También en Túnez, eh, no me voy a referir a la actualidad, yo creo que eso ya se hizo, eh, pero sí el. el eh, las ideas sobre las que estamos trabajando eh, con nuestros socios tunecinos eh, tienen que ver con incorporar eh, esquemas que, que, en el, que en Túnez son nuevos, como son eh, las concesiones comunitarias eh, en, el, en el sistema de, de gobernanza y económico y social forestal del país. Eh, esperamos poder contribuir. Eh, desde la red, desde todos nuestros socios, a, a, que se, a que esa incorporación se pueda producir y se produzca muy positivamente. Por último, quiero mencionar, y lo voy a mencionar varias veces, la, la Collaborative Partnership on Mediterranean Forests. Eh, esta es una iniciativa eh, reciente eh, en la que nosotros eh, estamos identificando una oportunidad estratégica muy importante de, de que nuestros socios nos ayuden a conseguir nuestros objetivos y viceversa. Les, les pido a los traductores que, que se anoten esa CPMF como, como concepto, porque voy a volver a utilizarlo varias veces a lo largo de mi presentación. Eh, 11 instituciones y seis países. Eh, estarían participando en la CPMF eh, con seis países eh, del arco sureste del Mediterráneo, Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano, Siria y Turquía, eh, con la intención eh, de acelerar eh, el, el, la, la implantación de la gestión forestal sostenible. Eh, en todo el Mediterráneo, específicamente en estos países, pero en todo el Mediterráneo, con una serie de énfasis particulares eh, en eh, las políticas que no permiten la cooperación intersectorial, eh, en las faltas que todavía seguimos teniendo en el sector de, de, de capacidades, de información, de conocimiento, eh, la falta de, como decía al principio, de... De conocimiento de lo que hacemos por parte del público general eh, y la falta de financiación adecuada, que seguramente depende de la anterior. Eh, compartimos plenamente estos objetivos en la red mediterránea de bosques modelo y, y, por tanto, consideramos esto una, una oportunidad estratégica, ya que eh, entre las instituciones, eh, además de los países, entre las instituciones están. Eh, los eh, principales socios con los que uno podría querer trabajar en nuestra área como son eh, la cooperación internacional alemana, la FAO, eh, eh, la James Francais de Development, eh, la, la O.N.F. Internacional, eh, el Plan Blue, eh, WWF, en fin. Por tanto, como digo, eh, contribuimos ya, eh, apostamos y vamos a seguir contribuyendo a, a que la CPMF consiga realmente sus objetivos. En cuanto a las historias de éxito, hemos destacado aquí algunas a distintos niveles, tratando de mostrar distintas cosas. En primer lugar, en, en Bosque Model Urbión, la... la Destacamos sencillamente la actividad normal del Bosque del Urbión porque ahí hay eh, grandes éxitos. Para muestra de, de los éxitos, no lo decimos nosotros que es exitoso, sino que señalamos eh, los dos premios que Bosque del Urbión lleva recibidos hasta ahora, que son los dos primeros seguramente, en 2008 eh, de Protección Ambiental de la Junta de Castilla y León, el principal premio en este terreno en la región. Y en 2011, eh, el de la Fundación Yves Rocher, eh, Tierra de Mujeres, eh, que reconoce iniciativas eh, que apoyan el trabajo de la mujer, que supongo que se refieren a Sonia Martel específicamente, eh, en eh, las áreas rurales. Eh, en, en ambos casos, eh, yo creo que todos es, pues estamos muy orgullosos de. De, de, de que esos premios hayan sido recibidos por Bosque Modelo Urbión. Finalmente, destacamos eh, por, por lo que contienen de esfuerzo, de esfuerzo y, de, y de voluntad eh, los casos de Ifran y Yaloba, Bosque Modelo candidatos en la actualidad, es decir, ya cumpliendo digamos, todas las condiciones de Bosque Modelo, pero en, en sus muy primeros pasos. Eh, por una cuestión de tiempo en los dos casos bueno pues con una con una capacidad para, para reunir a los agentes y eh, realmente destacable en la región eh, para hablar de, de, de alianzas destacamos una vez más las CPMF, no me canso eh, eh, bueno, hay una gran oportunidad ahí, una oportunidad estratégica. Eh, se ha mencionado durante años la necesidad de una cosa como esta en la región y ahora existe. Por tanto, eh, eh, es, se nos hace muy evidente el, 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 la importancia estratégica de, de ese espacio, de esa colaboración. Quiero destacar también, como ha hecho Mark, por ejemplo, el, el, en nuestro caso... Eh, si contamos en las distintas iniciativas, podemos contar más de 120 eh, organizaciones que están participando en, en procesos de bosque modelo en la región, de ellas casi 40 instituciones públicas, servicios forestales y otros, eh, más de 40 eh, eh, gobiernos locales, ayuntamientos, municipalidades eh, y casi 40 otros agentes privados. Eh, muy variados. Eh, sobre patrocinadores, sobre, sobre nuestra financiación, voy a hablar después. Eh, por tanto, me gustaría eh, destacar pasar a destacar eh, nuestra colaboración existente ya y que será creciente con otras redes regionales dentro de la red internacional de Bosques Modelo. Eh, ya hemos presentado cinco iniciativas, cinco eh, propuestas de proyecto con la Red Iberoamericana de Bosques Modelo y en, eh, en, el, en, en la institución que eh, sostiene el Secretariado de la Red Mediterránea eh, tenemos en la parte internacional eh, aplicada una política en la que eh, 450 horas persona año eh, se dedican a eh, específicamente a este trabajo en la red iberoamericana eh, estamos trabajando hemos trabajado durante esta semana eh, en la preparación de una propuesta a nivel europeo colaborando con los colegas del báltico principalmente eh, y con nuevos socios que esperamos incorporar y eh, estamos eh, familiarizándonos, podría decir, con, con eh, la red africana, eh, buscando oportunidades de cooperación que, que va, van a tardar muy poco en, en concretarse, creo. En cuanto a recursos eh, principalmente financieros, no, no quiero entrar aquí, el, el otro gran punto sería el tema de voluntariado, que ya he destacado de alguna manera. Eh, por tanto, me concentro aquí en, en, en recursos financieros. Eh, quiero destacar que eh, 17 partes eh, han aportado recursos financieros eh, a la red mediterránea de bosques modelo, no solo al secretariado, a todas las actividades de la red. 17 partes. Entre ellas, eh, un apoyo muy importante para nosotros está en la Junta de Castilla y León, con, con casi un 40% de nuestra financiación, pero también una octava parte procede del Gobierno de Canadá a través del Secretariado Internacional y así hasta otros 15 participantes, socios, eh, que han aportado, eh, un, bueno, pues cantidades significativas de dinero que para el periodo que estamos considerando eh, pues nosotros hemos sido capaces de, de contar dos millones de euros aproximadamente, que no es una cifra en ningún modo insignificante. Este dinero se ha invertido en el territorio y en gestión del conocimiento en, en toda la región. Bien. Eh, Hemos destacado aquí cosas que a lo mejor pueden, ser, pueden eh, dar marco a cuáles son nuestros, nuestros retos en, para, para seguir movilizando recursos. Eh, hemos destacado que en el caso de Bosques Modelo y de la Secretaría, eh, eh, que son instalaciones permanentes, eh, el esquema de proyecto, que, que está muy aceptado y es muy extendido, Resulta ser un problema porque uno tiene que moverse en, en, en procesos permanentes con eh, financiaciones que son temporales. Hemos destacado también, como decía Pat, como una gran oportunidad eh, en la financiación eh, de la Secretaría que está incluida eh, en el MOU que, la, que se firma en la región por todas las partes. Eh, que nos serviría precisamente para eh, resolver el problema anterior, porque nos, dotaría, nos dotará de una financiación estable junto con otras financiaciones no dependientes de proyecto, como podemos buscar en, en la comercialización de productos como el carbono, un experimento que hemos, que hemos hecho aquí, u otros que, que podamos encontrar. La red mediterránea de bosques modelo no tiene entidad legal esto a veces es un problema a veces no eh, y bueno eh, creo que lo menciono creo que es importante mencionarlo a nivel de, de sistematización y a nivel de los bosques modelo, especialmente por el peso que tiene urbión ahora pues queremos destacar eh, eh, la crisis eh, que es evidente en España y en Europa. Eh, y eh, bueno, repetimos eh, la idea de que en esquemas permanentes el enfoque de proyecto eh, aporta un elemento de, que, de, de discontinuidad y eh, siempre la, la, las capacidades eh, humanas, ¿no? los, los conocimientos, la capacidad técnica, etcétera, eh, donde. Eh, los socios eh, han destacado la, esta, este elemento como un elemento importante en cuanto especialmente al tema de financiación. Eh, bueno, esos más o menos esos mismos elementos se repiten si miramos hacia adelante, eh, donde eh, los retos vendrían a presentarse. Eh, en la estabilidad de la Secretaría, por ejemplo, eh, mientras no tiene esa financiación estable a la que me he referido antes, no puedo evitar hacer el, el, el comentario a esto, la nota de que el hecho de que la Secretaría eh, tenga las condiciones que tiene también eh, hace que la Secretaría se mantenga ligera y ágil por decirlo de alguna manera, nos nos quita, nos adelgaza en el sentido de que no nos podemos quedar dormidos y creo que eso tampoco es malo. Eh, en segundo lugar, eh, como, como gran reto que se nos presenta para los próximos años es el acceso eh, para, para toda la red mediterránea de bosques modelo a las eh, a la. A la, a la al policy making, a la, a la creación de políticas en Europa. Creo que este es un aspecto eh, fundamental no solo para la región, pero especialmente para la región. Eh, necesitamos ampliar nuestra capacidad de, de poner asuntos en las agendas eh, del policy making europeo. Eh, y en tercer lugar, destacamos una vez más la necesidad de ser capaces de mostrar resultados y mostrar resultados solo se puede hacer eh, midiendo, eh, verificando, monitoreando. En cuanto a oportunidades, eh, somos seguramente la única red de territorios presente en el Mediterráneo a ambos lados de la frontera de pobreza-riqueza que hay en esta región, que es de esta gran brecha, eh, eso somos, somos una, una red de territorios y estamos presentes tanto al norte como al sur de, del Mediterráneo. Y creo que eso es significativo eh, porque puede proporcionar una, un mecanismo, como se ha dicho en el simposio, para que eh, las políticas, los, el gran nivel de políticas internacionales llegue al territorio eficientemente. Eh, el principal mecanismo que se nos ocurre que puede ser eh, eficiente para hacer eso es, una vez más, las IPMF. Y, y también eh, consideramos que el, el, la participación y el, y el compromiso creciente de los gobiernos nacionales eh, en la red eh, nos, da, eh, nos proporciona ciertamente oportunidades. Bien, rápidamente para el futuro. Eh, vamos a conservar nuestras líneas prioritarias de trabajo no hemos hecho lo suficiente como para cambiarlas y las condiciones tampoco han cambiado en estos tres años demasiado como para cambiarlas eh, si sí tenemos eh, nuevas oportunidades eh, que tienen que ver con los cambios primero que se están dando en la región pero también con cosas en las que nosotros eh, tenemos más capacidad de actuación directa eh, como es eh, que podemos aumentar la, nuestra capacidad para, para generar, sistematizar, utilizar información. Hemos dado un primer paso, como les decía, con, con este sistema eh, GIS, eh, que va a estar basado en web, que va a estar descentralizado eh, y del que esperamos, al que esperamos poder añadir después un sistema de indicadores y del que esperamos, por tanto, poder ser capaces de, de explotarlo, de utilizarlo intensamente. Ya mencioné también las políticas europeas y nacionales. Eh, eh, vamos a seguir trabajando en, esa, en, en ser capaces de poner puntos ahí. Y también no nos vamos a olvidar, por muy red regional que seamos, de seguir promoviendo eh, el convencimiento, la participación de los agentes locales en cada uno de los bosques modelos. Esto sigue siendo importante eh, en cada uno de los territorios y, por tanto, en el conjunto de la red. Por último, eh, creemos que somos también una oportunidad para toda la red internacional de, para, para canalizar fondos de cooperación, en primer lugar, hacia el sur de nuestra región, en segundo, eh, fuera de Europa. Eh, y eh, hemos ofrecido, ofrecemos, vamos a seguir ofreciendo esa capacidad a, a todos los participantes en la red internacional. Eh, eh, para conseguirlo y para y para utilizar al máximo esa oportunidad. Es todo. Gracias.